Acá lo tenemos a Eduardo Valdés. Estoy con Jorge Argüello, ex embajador argentino en los Estados Unidos, con Eduardo D'Alessio, con Eduardo Valdés y con José Urturay. Gracias a los cuatro por estar aquí. Por favor. Primera pregunta, Eduardo. A mí me parece que Trump es un candidato peronista. ¿Vos lo vivís así? Yo lo veo peronista. No sos la primera que me lo dice en el día de hoy. Hoy Facundo Suárez Lastra, a la mañana me lo encontré y me dijo, ganaron ustedes los peronistas. Yo le dije, mirá, pero la verdad yo quiero decirte una cosa. Sí. Me siento, soy un perito en derrotas. Debo hacer una confesión. Porque la verdad, perdí con el Brexit, perdí con la paz con Cristina. De Colombia. Con Cristina, perdí primero. Con Scioli. Con Scioli. Pará, vos seguís agregando. ¿Quién habla? Él quiere pasarme sus lamentos a mí. Él está muy triste porque perdió Scioli y me lo tira el lamento. No, lo que digo es, realmente no pensé que iba a ganar así como ganó Trump, pero bueno, es el fin de un ciclo, me parece, ¿no? Un ciclo del mundo, me da la sensación. ¿Pero es peronista o no? Porque representa a la clase trabajadora, es medio mandón, es nacionalista. Bueno, no representa a la clase trabajadora, yo no lo creo, yo me parece... Al sector industrial. Pero creo sí que, por ejemplo, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Bill Clinton fue el que hizo el consenso de Washington, el hombre del libre comercio, y fue el libre comercio, creo, uno de los motivos por el cual se sepultó la carrera política de Hillary Clinton, ¿no? Interesante eso para preguntarle a Urtubé, porque Trump quiere grabar las importaciones, especialmente las que provienen de México, ¿no? Con el 35% nada menos. Sí, fíjate que desde el principio de año yo vengo pidiendo que hagamos una administración de comercio internacional inteligente, pensando que lo de que hemos vivido de la elección de Trump de este fin de semana no es algo diferente a lo que pasó con el Brexit, no es algo diferente a que nos muestra que en definitiva acá todos los países están cuidando sus mercados, todos los países están cerrando a priorizar sus intereses, porque obviamente desde la caída de Lehman Brothers en el año 2008 esto no ha recuperado, el sistema financiero internacional todavía sigue en crisis, y esto nos tiene que llevar a nosotros como argentinos a una reflexión, cuidemos nuestro trabajo, cuidemos nuestras industrias, no podemos seguir abriéndonos al mundo sin repensar que el mundo hoy es un mundo vendedor más que un mundo comprador. Y esto me parece que es lo que venimos diciendo. Fíjate, los primeros 6 meses del año, en lo que son bienes de consumo, se incrementó la importación un 22,5%. Y este es un síntoma más, pero ya habíamos tenido la explicación del Brexit, ya habíamos tenido anteriormente señales de que el mundo está yendo para un lado, y me daría la impresión que si nosotros no viramos esta política vamos a estar yendo para otro lado. Portugués, lo que me da miedo es también quedar como consumidor preso también de algunos industriales que no son muy, digamos, austeros a la hora de fijar los precios, por ejemplo. No, porque yo no sería tan lineal, es decir, yo creo que hay que hacer una administración de comercio inteligente en donde, por ejemplo, las 2/3 partes de los insumos que se necesita para la matriz productiva industrial son del exterior. Yo no estoy diciendo que cerremos nuestras fronteras, seamos inteligentes. Es decir, hay un mercado, hoy todo el mundo está cuidando su mercado. ¿Crees que también es un mensaje para la actual política económica? ¿Esto es lo que estás queriendo decir? Pero si no hay una concientización de esto, creo que deberíamos tenerla, por supuesto. Es decir, desde ya que la actividad económica del año, yo en el mes de marzo dije que íbamos a caer en un 2%. Hablaban de una recuperación del segundo semestre, alguno. El ministro de Economía la semana pasada lo terminó reconociendo. ¿Por qué? Porque hemos estado combatiendo la inflación en detrimento de nuestra actividad económica, nuestro mercado doméstico, cuando todos los países lo que están haciendo es cuidar su mercado doméstico. Jorge Argüello, gracias. Historia urgente de Estados Unidos. Ha sido embajador argentino allí. ¿Cómo viviste la situación esta? Fue una noche interesante. Yo creo que la clave de lo que resultó en la elección de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos lo dio el propio Trump esta madrugada, cuando dirigió su primer mensaje y él planteó que va a trabajar para reconstruir, dijo, el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? A mí me tocó vivir en los Estados Unidos cuando era chico, también como estudiante, en la década de los 70, que era otro país. El sueño americano consiste básicamente en que un trabajador de clase media, si se esfuerza en su trabajo, sabe
que va a poder criar a sus hijos, que va a poder comprar una casa, que va a poder comprar un auto, que va a mandar a los chicos a la universidad, pero fundamentalmente tiene una certeza. Sus hijos, le dice el sueño, van a vivir mejor que él. Ese sueño se ha disipado en Estados Unidos. A lo largo de las últimas 3 o 4 décadas hay un proceso de cambio indetenible, potenciado por los efectos y por el malestar que genera la globalización. Y entonces nosotros hemos visto una clase media que era dominante en la década del 70, el 63% de los americanos, de los norteamericanos, pertenecía a la clase media. Hoy el 48% pertenece. Por primera vez en décadas, la suma de ricos y pobres da más que la clase media en Estados Unidos. Seferino, ahora después vamos a escuchar a Eduardo D'Alessio, porque todos se preguntan por qué están fracasando las encuestas. Pero para resumir lo que dijo Jorge Argüello, vean un tramo muy cortito del primer mensaje, reconociendo obviamente ese triunfo del Partido Republicano que hizo Donald Trump. We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. We're going to dream of things for our country. And beautiful things and successful things once again. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone. Trató de llevar calma, ¿no? Sí, un discurso a la unidad. Así a la unidad. Tremendo, Bagley. Un discurso necesario para un presidente que comienza, porque hay que tener en claro que la epidermis de la sociedad norteamericana está muy dañada. Hay un quiebre tremendo en esa sociedad. Súper grieta. Hay broncas, hay dolor. Y Donald Trump no es ajeno a esto. Él ha estado echando leña al fuego, nafta al fuego. Es uno de los protagonistas. Ahora tiene la responsabilidad de restañar esas heridas. Hillary no le reconoció todavía, no habló todavía, ¿no? Sí, ya pasamos. Y realmente también pasamos un tramo con una enorme dignidad y llamando a la unidad también. No lo había visto hoy. Eduardo, dice, los encuestólogos ya no sirven más. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Las encuestas preelectorales ya no sirven más. Y esto lo vengo diciendo hace bastante tiempo y mañana publico un artículo en El Cronista bastante extenso viendo los 10 puntos por los cuales las encuestas no funcionan más. Rápidamente. Pero no funcionan más acá, en Estados Unidos, en el mundo. El Brexit, lo que pasó en Colombia, en Estados Unidos. Es evidente que esa herramienta no sirve más. Primero, es un modelo predictivo, no descriptivo. Con lo cual es muy complicado porque se rompieron los partidos tradicionales, porque la opinión pública va cambiando todo el tiempo, y hay un fenómeno que yo siempre, digamos, que lo vuelvo a medir una y otra vez, el 15% de los votantes deciden su voto en las últimas 48 horas, y dentro de eso la tercera parte dentro del cuarto oscuro. Y esta mañana lo que mostró CNN de sus propias encuestas, 14% de los americanos decidieron el voto en las últimas 48 horas. Entonces, evidentemente no es un sistema apto. A lo mejor algún día con las redes sociales se descubre otro. Hoy en día las encuestas preelectorales no están pudiendo predecir. Y más ejemplos lo podemos tener. Pasó en Argentina, pasó en Inglaterra, pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, pasó en Colombia. O sea, Eduardo, que la gente tiene que desconfiar de las encuestas, no creer nada. No de las encuestas predictivas electorales. Bueno, pero, sí, las que más importan. También fallaron las bocas diurnas, que se vota el mismo día. Eso es mala praxis. Si se falla una bota, fallaron allá también. Eso es mala praxis. Eso es por no haber tenido un modelo, porque eso es posterior. Y eso, si está bien armado, debería dar un razonable nivel. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que, fíjense, lo mismo que pasó en el Brexit, que pasó acá en el balotaje, que pasó en Estados Unidos. Las encuestas previas van tomando el discurso, los políticos lo van modificando, van ocupando los lugares y terminan 50-50. Fíjense cuántas votaciones terminan 49-51, 48-52. Y contra esas diferencias, aún las bocas de urna son muy difíciles. Porque todas las metodologías tienen márgenes de error muy grandes, mucho más que lo que dan las tablas teóricas. Bueno, porque si fueran muy puras serían impracticables. Entonces, tenemos que tratar de discriminar 2-3 puntos en sistemas que tienen un margen de error que nunca baja del 6-7%. Y otro hecho que llama la atención en esta elección de Estados Unidos, ¿no? Es que los debates que antes en Estados Unidos eran los que definían por ahí la elección, los ganó todo Hillary Clinton y sin embargo no tuvieron ninguna influencia
en el resultado final. Ahora, ¿no? ¿Los habrá ganado Hillary Clinton? Ah, ahí está. ¿Cómo podemos saber que los ganaron? Con las encuestas. Bueno, los analistas políticos. Con las encuestas que no sirven. Las encuestas no decían eso, eran muy, muy, muy difusas. No, pero me acuerdo, la encuesta de CNN siempre ganaba Hillary. Sí, pero hay un reduccionista. Como cuando se habla que la imagen de fulano es 60-24. Una imagen es un poliedro de muchas características. No se puede hacer un reduccionismo a un número y con eso determinar a una persona. Yo creo que hay una sobresimplificación. Sí. En este tipo de análisis, que son muy peligrosos. Ahora, me parece que también los grandes medios de comunicación fueron derrotados, ¿no? Esto es un tema fascinante, ¿no? Absolutamente. Yo te diría que en Estados Unidos el establishment del sistema fue derrotado por la ola antisistema y los medios fueron perfectamente funcionales al establishment del sistema. La proporción yo no la sé exactamente, pero creo recordar que era 8-2 de los medios nacionales que jugaron a favor de la candidatura de Hillary Clinton. En general todos los medios eran 333 a favor de Hillary y 13 o 14 a favor de Trump. Ahí está, es para cuestionar la capacidad de movilización pública que tienen los medios. Me parece que si estamos hablando de las distintas crisis, hablemos de la crisis de los medios. Bueno, la crisis de los medios es devuelve muy bien el sociólogo. Es impresionante, pero bueno, es todo un negocio, ¿no? Encuestadores con medios que quieren títulos rápidos, políticos que compran, que cobran, que pagan a encuestadores que trabajan para ellos y te dicen, ¿no? Las jefaturas de gabinete tienen tanto peso, especialmente en el gobierno anterior. Y hay un hecho más. Esto demuestra que si uno cambiara... Pero 12 años, me tengo que acordar, fue ayer. Si alguien cambia los números de una encuesta, no cambia la realidad. Si no, los encuestadores seríamos poderosísimos, y no es así. El problema es que en las encuestas, yo digo, ¿de quién es la encuesta? ¿Del que la compra o del que la hace? Honestamente, debería ser de la estadística. Debería ser la realidad. Pero no solo en la política, porque también en el comercio. Yo le encargo a usted un trabajo sobre un producto y si me da mal, no lo vamos a publicar. Urtubey, ¿cómo debería encarar frente... no sé, a un presidente que va a encarar, que tiene un modelo económico distinto, aparentemente? Vamos a ver después cómo es, porque Argentina pensaba en el libre comercio, la relación con los Estados Unidos, e incluso el embajador Lustó se adelantó a decir un montón de cosas. ¿Cómo cambia esto? En primer término, yo creo que hay que poner bajo la lupa el tema deuda pública, el tema de financiamiento internacional. Seguramente con la política de Donald Trump, es probable que las tasas de la Reserva Federal vayan a estar elevándose. Es probable también con los planes de infraestructura que piensa ejecutar, tome deuda de Estados Unidos. Y todo eso te lleva a que obviamente nuestras materias primas y nuestra... primero van a bajar nuestras materias primas, con lo cual la economía que esté basada en la exportación primaria, me parece que hay que revisarla un poco. Y por otro lado, también el encarecimiento de la deuda que vamos a tener. Ahí vamos a tener que ser más cuidadosos. Yo creo que también, por otro lado, tenemos que empezar en un relacionamiento multipolar, ya no pensando solo en Estados Unidos. Creo que va a colaborar. Nosotros, respecto a China, ahora el 12 de diciembre, como es la OMC debería declararlo, ¿no?, como una economía de mercado, yo creo que es una oportunidad para justamente a partir de este triunfo también empezar a rediscutir eso, ¿no? Porque Estados Unidos seguramente va a estar un poquito más dura en una relación bilateral y no tanto multilateral para definir esto. O sea, para ustedes, para los industriales, esto van a tratar de utilizarlo, digamos, para hacer lobby. No de un ámbito especulativo, ¿no? Dicho porque bien. No, fíjate que no, porque lo vengo diciendo desde el principio de año, ya había síntomas de que el mundo después de como te digo, del año 2008, con la caída de Lehman Brothers, el mundo no se recuperó más hasta ahora. Y esto, obviamente, en sistemas preventivos, cada país se llamó a cuidar lo suyo. Y ojo una cosa. Y acá cerramos. Donald Trump ha anunciado un plan de inversiones en materia de infraestructura del orden de los 500.000 millones de dólares. Una decisión claramente keynesiana. Ahora, para poder acometer esa empresa, van a salir a buscar dinero, van a endeudar al Estado norteamericano. Nosotros estamos endeudando al Estado argentino. Este año ha sido un año de creciente endeudamiento. Por lo tanto, el valor del dinero para nosotros va a ser más caro.
Y al subir el dólar por la variación en las tasas de interés en Estados Unidos, lo que recién decía José, el valor de la materia prima decae. Sube el dólar, cae el valor de la materia prima, que es nuestra principal fuente de exportación. Así que no tenemos un escenario fácil, ni podemos ser tan optimistas como lo era nuestro embajador en Washington. Muy cortito, sí, pero decir una sola cosa. 10 segundos. No, lejos de ser oficialista, yo quiero decir que en el mundo hoy, que no se expidan políticamente. Yo, en las elecciones de Europa, Merkel lo recibe a Rajoy y juega abiertamente en una elección. Los Podemos jugaban abiertamente, los de España, con los griegos. Hoy no es. Hoy la gente manifiesta a los jefes de Estado. Bueno, a los cuatro, muchísimas gracias.